Ya me está dando susto, Alejandro. A ver, ¿qué nos dice este? ¿Cómo te sueñas la unión? Bueno, la unión yo me la sueño como es ahora. Yo quiero que el municipio siga siendo un municipio todavía con ese tinte de pueblo, donde nuestros campesinos son mayoría, donde todavía haya un ambiente sano para vivir y donde uno siempre quiera volver. Yo le cuento pues que yo estaba en Medellín trabajando y en otros lugares del oriente y siento que siempre uno quiere volver. Entonces qué rico que sea ese municipio donde siempre queramos volver y siempre queramos estar y sea un municipio tranquilo, donde haya paz y donde haya tranquilidad y donde la gente quiera estar. Hola, un saludo muy especial para todas las personas que se conectan a través de las diferentes plataformas digitales por Alcaldía de la Unión y también por Alexander Osorio. También recuerden seguirnos por nuestra parabólica por el canal 8 de la Unión. Hoy estamos con una invitada muy especial en nuestro programa En Contexto. Estamos con nuestra gestora social Daisy Juliet Giraldo Rodríguez. Daisy, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, Aleja. Un saludo muy cordial para todos y todas. Es un placer para mí estar acá con ustedes en el programa. Bueno, Daisy, todos te conocemos en ese rol de gestora social, pero sería muy pertinente que nos cuentes quién es Daisy, cuál es su profesión, cuál es su carrera, cuál ha sido su trasegar en esta profesión. Bueno, Daisy es una mujer común y corriente del municipio, pues soy del municipio. Nací en una vereda del municipio, específicamente en la vereda Chalarca. Soy ama de casa, soy mamá, soy hija, soy hermana. Estudios, tengo una tecnología en costos y auditoría del Politécnico Jaime Isaias Acabi y mi carrera profesional como administradora de empresas la hice en la Universidad Autónoma de las Américas. Entonces, pues, mi trasegar ha sido pues largo, de verdad que la hoja de vida tengo una grande trayectoria en trabajos y en experiencia pues laboral. La vida me ha permitido estar en muchos escenarios y he estado pues aprendiendo de todo un poquito. Yo empecé, pues realmente he estado como en varios escenarios. He estado en la parte de financiera, trabajé en una entidad financiera pues mi mayor parte de tiempo. Allí estuve aprendiendo muchísimas cosas en varios de los cargos que se pueden ocupar en esta entidad. Adicional, también he estado trabajando en el sector público, he trabajado en el área de deportes, he trabajado en Secretaría de Hacienda, hice mi práctica profesional, he estado trabajando también en la empresa de servicios públicos, trabajé también en Medellín, estuve trabajando en el área de acciones y valores. Entonces digamos que he trabajado como en muchos sectores que me han permitido pues aprender. En la Corporación Deportiva del Oriente también estuve trabajando cuando en esto era pues Cordeport. Y también antes de entrar pues como de gestora social estuve con la Universidad Católica del Oriente como instructora con un programa muy bonito que tiene Confama, donde se hacen unos cursos a las personas que están en situación de desempleo. Entonces digamos que ha sido una de mis mejores experiencias porque he tocado con muchas personas, es donde se conoce mucho tipo de problemáticas, donde se comparten experiencias muy bonitas y de verdad que ahí aprendí cantidades y aprendí mucho para mi vida personal también. Entonces pues más o menos es un resumen como de todo donde he estado trabajando y estudiando. No, yo creo que es muy amplio pues su trayectoria, ha sido una mujer muy preparada. Pues sí, como todos la conocemos en ese rol de gestora, pues sería muy pertinente y era muy bueno que nos contara esa experiencia que tenía. Daisy, a continuación vamos a invitar a los televidentes para que vean una nota que hemos preparado desde la Oficina de Comunicaciones y ya regresamos. Pensando en la conectividad de todas las instituciones educativas rurales de nuestro municipio, se invitó a la Secretaría de las TIC de la Gobernación de Antioquia para recibir asesoría en cuanto a la infraestructura y poder gestionar conectividad a otras instituciones educativas que aún no la tienen, además de fortalecer la conectividad con la que se cuenta actualmente. Hoy estuvimos con el secretario Ever frente a unas inquietudes que tuvimos de una mesa técnica
que se derivan de unos acuerdos municipales que firman los secretarios con el gobernador de Antioquia. Hoy estuvimos acá haciendo revisión frente a esos temas de conectividad de las escuelas que el municipio quiere conectar. Nosotros nos vamos con las inquietudes hoy para traerles próximamente planteamientos que tenemos hoy la capacidad en talento humano para ayudarles con los proyectos y podamos impactar con conectividad a un mayor número de escuelas de las que hoy tienen. Desde ya podemos plantear temas, queremos darles es como forma ya, queremos darle forma y traerles ya cosas más concretas para que podamos empezar a desarrollar en conjunto. La invitación es hacer un buen uso de todas las herramientas de telecomunicaciones y aprovechar los medios que la gobernación y el Ministerio de TICS hoy están ofreciendo. Hay una serie de programas en el portafolio del MINTIC y que sería muy bueno que la comunidad participe en ellas para capacitación y para que aprenda a hacer un uso adecuado de ellas. La Unión en buenas manos. Alexander Osorio Londoño, alcalde. Gracias por continuar con nuestro programa En Contexto. Vamos a continuar con nuestra invitada Daisy Juliet, nuestra gestora social. Bueno, Daisy, desde la administración municipal se vienen ejecutando varios proyectos enfocados en el bienestar de la comunidad. Cuéntenos, la gestora social, ¿en cuáles se vincula? ¿En cuáles está? ¿Desde qué dependencias y secretarías desde la administración municipal? Bueno, Aleja, esto es una cosa continua. Todos los días pues estamos trabajando en diferentes ámbitos. De pronto no sea muy notorio los proyectos y trabajos como tal de la gestora social, pero sí estoy detrás de cámaras en muchas cosas. Entonces, pues primero empezar con mi trabajo, pues apoyo total a nuestro alcalde. Él necesita de todas maneras mucho apoyo porque su tiempo es muy reducido en todas las cosas que él se mantiene respondiéndole a tantas cosas. Entonces digamos que uno es ese puente entre muchas personas que necesitan hablar con él, mandarle alguna información, solicitar algo. Entonces digamos que eso es una parte que uno atiende. Entonces digamos que atendiendo celular también mucho atiende uno muchas personas, o se las encuentra en la calle o las atiende en la misma alcaldía. Entonces pues es un apoyo que uno le da a él. Y también lo apoyo con algunos proyectos, como por decir algo, estoy apoyando los proyectos de la UMATA, casi todos son los de la UMATA, me gusta mucho porque como trabajé en una entidad bancaria muy enfocada al agro, digamos que tengo muchas personas que siento todavía con cariño de todas estas partes de las veredas, entonces conozco a muchos de los campesinos, campesinas y muchas personas a las que estuve apoyando en el sector financiero, entonces qué rico poderlos apoyar desde otro lugar y en este momento desde la alcaldía se me permite ayudarles en los proyectos productivos. Para mí es muy satisfactorio ver que cada uno tiene su unidad productiva en su finca y que les podemos apoyar esos proyectos, entonces pues digamos que me apasiona esa parte y ha sido un lugar bonito en la UMATA porque me han recibido y me han acogido pues de muy buena manera. Y apoyo en esa parte, digamos, en la selección de beneficiarios. Me gusta mucho que los recursos quedan en personas que lo necesitan, entonces soy muy minuciosa en esa parte cuando nos sentamos el equipo de trabajo a seleccionar estas personas beneficiarias, porque de verdad que sí hay que dárselo a las personas que de verdad necesiten, entonces nos fijamos mucho en eso. Tengo muy buen contacto con algunos presidentes y con líderes veredales que tenemos, y digamos que se hace un filtro muy bien hecho y muy para seleccionar muy bien todo eso tipo de personas en esos proyectos, entonces es un área que sí me gusta mucho y me place mucho ir a la vereda, estar con los campesinos, digamos que ayudarlos a que ellos tengan ese sueño y que pueda ayudarles uno y poner el granito de arena para que ellos tengan ese proyecto en su vereda y puedan, aparte de tener sus ingresos, es también que se vean involucrados y que se vean ocupados en algo. Entonces son unos proyectos muy bonitos, entonces hemos hecho varios de los de la UMATA que pues en realidad he hecho pues como parte. También apoyo la Secretaría de Desarrollo, digamos que tiene mucha parte social porque es la dependencia que más parte social maneja, entonces digamos que también apoyo y acompaño muchos de los eventos y programas que ellos tienen. Me involucré también mucho con las diferentes mesas que hay en el municipio. La mesa de seguridad alimentaria es una mesa que me ha tocado pues como el corazón porque sé que desde ahí se puede hacer una función muy bonita en cuanto a la seguridad alimentaria.
realmente estamos haciendo y estamos trabajando articuladamente con todas las entidades y personas que tienen algo que ver con toda la parte de primera infancia, con adolescentes, niños, niñas, adulto mayor con discapacidad, y estamos haciendo trabajos en este momento para tener un diagnóstico acertado de saber cómo está nuestro municipio en temas de seguridad alimentaria y poder así identificar personas que necesiten un programa especial de alimentación o una ayuda especial, sea por bajo peso, sea por sobrepeso, sea por cantidad de cosas que pueden haber en cuanto a la seguridad alimentaria. Entonces es un tema que también estoy pues impulsando. Me gusta mucho porque sé que se puede hacer mucho desde ahí, desde la parte social, y ayudar mucho a estos niños y niñas, adultos mayores también, madres gestantes, porque también está dentro del programa. Entonces estoy pues como muy metida con eso. Digamos que con mesa de infancia y adolescencia también estoy siempre participando de la mesa. De allí salen ideas pues muy importantes, y también hay unas pues donde uno ayuda a gestionar. Estamos con todo lo relacionado pues con los temas del Día del Niño y la Niña, programas que tengan que ver con esa primera infancia. Entonces también pues apoyo como esta mesa. También estamos con proyectos de hacer con Dirección Local de Salud y con la comisaría un programa para identificar también y hacer promoción y prevención en consumo de sustancias psicoactivas. Me parece que el municipio, como ha crecido, también obviamente se vienen como más problemáticas. En este momento tenemos muchos de nuestros niños, niñas y jóvenes involucrados en el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces también ha sido algo en lo que he sido muy reiterativa con mi esposo, diciéndole pues que necesitamos meternos de lleno con este programa, hacer un diagnóstico también de cómo está el municipio. Pienso que sin diagnóstico es muy difícil trabajar, entonces también necesitamos de un diagnóstico muy asertivo con respecto a cómo está nuestro municipio en consumo, para hacer un programa de promoción y prevención que venga enfocado tanto desde los sectores educativos como también pues hacerlo desde las familias. Digamos que en comisaría también se apoya a todos esos eventos que hacemos. Si vamos a una brigada comunal, si vamos a una vereda, estamos pendientes de que niños necesiten de pronto ropa y tenemos para regalarle. Si hay una persona que necesita una atención especial, entonces uno hace el contacto con su EPS, con hospital, activa rutas, con la parte psicológica, con parte de salud. Entonces digamos que uno cuando sale y en el campo, en vereda, se encuentran muchas personas que necesitan, niños que necesitan una atención especial, que tienen alguna dificultad, alguna discapacidad, algún problema de salud, y digamos que es ese puente que uno hace para empezar a ayudarles y hacer pues como este vínculo. Pues yo creo que son como todas las acciones. Yo apoyo pues como la parte cultural y deportiva, que también me gusta mucho, pero digamos que como gestora social hay mucho campo de acción, ¿cierto? Entonces hay muchos proyectos, muchas actividades en las que uno puede estar involucrado y ayudar pues como a que las cosas fluyan. Apoyo pues total, como le digo, comisaría de familia, que es como el eje pues principal del manejo de la primera infancia y adolescencia. Y también con Dirección Local de Salud tenemos varios pues proyectos que apoyamos, la parte de salud mental. Tenemos también, estamos y hemos estado reunidos para hacer un trabajo especial con la parte de familia. Estamos tratando de implementar la política de familia, que creemos que hace demasiada falta que quede pues ya institucionalizada. Y que quede reglamentada para que haya continuidad en el tiempo. Entonces me parece muy importante también esto, porque sabemos que es el eje principal y sabemos donde nuestros niños y niñas están aprendiendo valores, donde están teniendo un buen ejemplo para saber qué van a hacer ellos en su vida. Entonces me parece importante trabajar el tema familia. También estamos pues como en ese tema de familia. Yo creo, Aleja, pues que es mucho lo que uno hace, así no se vea mucho, pero es mucho en lo que uno está como involucrado. Me gusta muchísimo toda esa parte social y ahí estamos pues trabajando como apoyando lo más que se pueda todas estas áreas. No, muy importante lo que nos cuenta nuestra gestora social, porque como ella lo dice, es muy amplio. Yo creo que no nos alcanzaría este espacio como para contarle en los lugares y en los procesos que la gestora apoya. De verdad, felicitarla y seguir trabajando en pro de esta alcaldía, porque queremos que pueda salir adelante.
Bueno, a continuación los invitamos para que nos acompañen a ver otra nota que hemos preparado con nuestro equipo de comunicaciones y ya regresamos. En el Museo Estampas se inauguró la exposición Génesis, contrastes de color, con el propósito de impulsar y estimular la creación artística de niños y jóvenes de la Unión. Son 73 obras que demuestran el resultado de un proceso desarrollado desde el mes de enero en la Casa de la Cultura Félix María Restrepo Londoño. Todo esto es posible gracias al apoyo de la Administración Municipal, La Unión en Buenas Manos. Erika Cardona García es la monitora de Artes Plásticas y es quien se ha encargado de formar niños y jóvenes en las edades que oscilan desde los 5 años hasta los 28, hasta el 16 de agosto, podrán evidenciar esta muestra del talento, disciplina y creatividad en los procesos artísticos y culturales que surgen en la localidad. A mí me encantó porque es que, por ejemplo, la profe Erika nos deja escoger nuestras pinturas, los colores, nos ha explicado todo el proceso, me ha encantado. Pues estoy con mis primos, con los amigos del colegio, siempre como que uno hace amigos acá en estos procesos. Yo estoy mostrando un cuadro que hice hace 5 semanas, por ahí 5 semanas lo hice. Y ya, por ejemplo, ya lo terminé, ya la profe me ayudó mucho en él. Me ayudó porque, por ejemplo, yo me había enfermado, entonces la profe me ayudó a terminarlo todo. El cuadro se trata sobre la cultura de acá, sino es como agricultores, hay un tractor con papa. Entonces me gusta mucho como esas cosas. Porque nos aprendemos a pintar. Y aprendemos a hacer paisajes. Hice un paisaje. Mucho me gustó porque a mí me gustan mucho los caballos y entonces me gusta como pintarlos. Pues cuando la profe nos dijo que había una exposición, yo ahí mismo ya tenía el caballo. A los que les gustan es muy bueno y pues a mí me gustan los caballos y al que también le guste, que también venga acá con la profe Erika. No sé, como que, porque mis primitos entraron primero y ya, yo ya me motivé y ya yo entré. La exposición, más que todo, se vino pensando desde inicios de año, que fue quien inició el proceso presencial, ya que el año pasado fue más que todo virtual. Entonces, fue un proceso que se ha venido liderando desde niños de 5 años hasta jóvenes de 28. Cada uno desde su técnica, que fue principalmente dibujo y pintura, escogieron la obra que más les llamó la atención de todo este tiempo que les conté, que fue desde inicios de este año. Entonces cada uno inició el proceso de hacer su obra para la exposición. Algunos ya la tenían hecha y la escogieron de los procesos que les contaba, pues, que hemos hecho en este tiempo. Y como les contaba, las técnicas principales son el dibujo y la pintura. Muy importante que la administración municipal dé estos tipos de espacios culturales, ya que está previniendo que niños y jóvenes caigan de pronto en vicios, en malas amistades. Por medio de estos espacios culturales van creando un proceso creativo muy importante, que así no sea su profesión en un futuro, les va a ayudar mucho para ser más creativos, indiferente de la profesión a la que se vayan a presentar o se vayan a especializar. Y también es muy bonito ver los padres de familia que se comprometen con los niños desde pequeños llevando un proceso. Entonces, por eso es bueno que los procesos se mantengan, para que así los padres de familia también puedan tener ese proceso con sus niños desde pequeños hasta ya adolescentes. La idea es que en el transcurso del curso se hagan dos exposiciones, una a mitad de año, que sería la que estamos realizando en esta ocasión, que se llama Génesis, contrastes del color, y ya a finales de año estaríamos lanzando la segunda exposición, donde pretendemos que sean unos procesos más avanzados que los que hemos visto hasta este momento. Las clases son una por semana, ya que como son tantos alumnos, solo damos una semanal. ¿Cómo es el proceso? El proceso es muy simple, siempre quiero que trabajen desde el gusto. No me gusta mucho imponerles algún tipo de tema, sino más que todo que trabajen desde el gusto, porque desde el gusto podemos ser mucho más creativos y podemos hacer un proceso más bello. Y también de vez en cuando, pues, les impongo uno que otro tema, pero siempre mi lema es que trabajen mucho desde sus gustos. Y una de las
una de las frases que siempre les inculco mucho es que más que aprender una técnica, siempre quiero que, indiferente si es pintura o dibujo, que eduquemos el ojo, porque desde pequeños no hemos sido como muy conscientes de todo lo que podemos visualizar en detalles en cuanto a dibujar y pintar, y por eso muchas veces tenemos errores a la hora de hacer una obra, sea una pintura o un dibujo, porque no observamos bien el objeto o la imagen que tenemos de muestra. Entonces ese es mi lema en estos cursos de dibujo y pintura, es educar el ojo, aprender como a mirar esos detalles que muchas veces pasamos desapercibidos y que son los que ayudan a que nuestra obra quede bien realizada, indiferente de la técnica. Una invitación muy cordial a todas las personas que nos están viendo en este momento a que se acerquen al Museo Estampas, ubicado en la Casa de la Cultura Feliz María Restrepo Londoño. Esta exposición llamada Génesis, Contrastes del Color, va a estar desde el 16 de julio al 16 de agosto. Entonces, una invitación muy cordial a todos a que vengan a ver el talento unitense que hay en este momento y a que admiren las obras que ellos realizaron. Gracias por continuar con nosotros en nuestro magazine En Contexto. Hoy estamos desde este hermoso lugar especial. Cuando quieran venir a tomarse un café y a compartir aquí en familia, lo pueden hacer. Bueno, Daisy, sabemos que desde la parte social se vienen trabajando varios componentes desde la administración municipal. Cuéntenos también qué se viene para este periodo administrativo de nuestro alcalde Alexander Osorio Londoño. Yo creo, Aleja, que hay mucho por hacer, realmente seguir trabajando con todas estas dependencias que tienen que ver pues con toda la parte social, es seguir dando ese apoyo, acompañando a las comunidades. Yo pienso que tiene que llegar el momento en que ya esta pandemia se nos termine y poder entrar ampliamente a trabajar en todas las comunidades, porque ha sido nuestro sueño y de hecho es una administración que le gusta estar con la comunidad y compartir con la comunidad. Entonces, tenemos pues proyectados muchas cosas para hacer encuentros comunales y encuentros veredales donde podemos ir con todas las dependencias de la administración a hacer un programa especial en la vereda, llevar nuestro hospital con todas las ofertas que se puedan tener en ese día, llevarles los diferentes secretarios de despacho para que escuchen y estén atentos con la comunidad a primera mano con la información, qué podemos llevarles, ellos qué pueden tener. De hecho, lo tenemos pues y nos tenemos reuniones continuas con los presidentes de las juntas, que son los voceros pues de nosotros en las comunidades. Pero adicional lo queremos hacer pues nosotros como la comunidad y allí llevar pues como mucha parte de todos los programas que podemos ofrecer. También sin duda pues tenemos un proyecto muy bonito con un grupo de mujeres del municipio, donde vamos a ir a diferentes veredas y vamos a empezar a trabajar círculos de mujeres con más o menos un grupo de 20, 30 mujeres por vereda, donde vamos a trabajar muchos tipos de temas, entre ellos pues tipos de salud, tipos de autoestima. Se les va a enseñar cómo crear dependencia económica de pronto, pues porque vemos mucha dificultad en algunas mujeres que de pronto están hasta angustiadas en su hogar, pero en su quehacer solamente encuentran ser la ama de casa y ya. Entonces qué bueno que ellas se puedan empoderar, que puedan aprender a hacer cosas nuevas, que si quieren hacer una manualidad la hagan, que tengan un espacio donde compartir, donde salirse donde salgan de esa zona de confort o de esa rutina en la que están acostumbradas a estar con los hijos, con el hogar, que sabemos pues que es una tarea que nos toca dura, pero que podamos salir y podamos empoderarnos de lo que somos, de las actividades que podemos hacer, de todas esas actitudes y aptitudes que tenemos, las podamos pues como sacar a flote en un espacio de esos. Entonces qué rico pues poderlo hacer. Entonces es un proyecto que tenemos ya casi a punto de materializar, ya tenemos el proyecto listo, ya tenemos recursos, tenemos el visto bueno pues del alcalde. Entonces estamos esperando que pase pues como esto para poder empezarlo a hacer. Entonces creo que es un proyecto muy bonito en veredas. Adicional pues vamos a empezar a darle duro con la promoción y prevención de la drogadicción como hemos venido pues como ya implementándolo, pero vamos pues como a hacer ese diagnóstico en el municipio. Entonces yo pienso que se vienen cosas muy bonitas. Tenemos pues en mente muchas cosas, ojalá que en el camino los podamos estar viniendo en el programa a irles contando cómo se están haciendo, que sean de verdad una realidad, no crear falsas expectativas en este momento, pero eso es lo que está hasta el momento, ahí seguir pues apoyando todas las mesas, seguir haciendo las actividades con los niños,
Adicional, pues también me gusta mucho que haya bienestar en la misma alcaldía, entonces hay programas que uno hace con los empleados, diferentes actividades, entonces hay mucho por trabajar y ya miraremos pues un proyecto de pronto grande que se tenga en mente, ya en estos días o en estos mesecitos les estaremos contando. No, excelente, Daisy. Bueno, en nuestro programa hemos preparado una pequeña sección de preguntas que fueron hechas al azar. No sé si estés preparada para responderlas. Esperemos que no me corche ahí, ma. Bueno, vamos. Estas preguntas fueron hechas por algunas personas, no sabemos bien. Esperemos a ver con qué vamos a salir. A ver, ¿qué dice este? ¿Cuál es tu comida favorita? Bueno, Aleja, pues yo realmente soy buena para la comida, a mí me gusta mucho saborear comida, me encanta, pues de hecho yo soy una amante de la buena comida, pero sin duda me gusta muchísimo las pastas, creo que es mi comida favorita. Veis, vamos a seguir aquí con las preguntas, vamos a ver quién nos trae. Vamos a ver. Ay, esto es tremendo. Está muy difícil, mentira. ¿Qué admiras de Alexander Osorio Londoño, de tu esposo? Sí, yo sabía que me iba a corchar. Mentira, no, realmente no es una pregunta de corchada. Realmente de Alexander yo admiro muchas cosas y entre ellas pues siempre le he admirado que es una persona muy inteligente. Pues él ha estudiado y es una persona muy preparada y sí, yo admiro en él esa parte pues porque él es muy inteligente. Y otra parte que admiro mucho de él es su responsabilidad. Es un hombre que a pesar de se puede acostar a la hora que sea y él está en su oficina antes de tiempo, es el último que sale y veo que el ejemplo pues que él da de responsabilidad ante lo que él se propone es muy, muy constante. Y también es muy disciplinada, es una persona muy disciplinada, entonces son esas cosas que admiro de él. Qué importante, y si vamos a terminar, nos quedan dos preguntas. Si están así de difíciles. A ver, ¿todavía tienes algún sueño por cumplir? Pues Aleja, a mí me gusta mucho estudiar, yo sí quisiera seguir preparándome, yo sé que el tiempo es corto y en este momento puede que sea difícil por las múltiples ocupaciones, porque los niños todavía están pequeños, pero sí me gustaría seguir estudiando y me gustaría también viajar y conocer muchos lugares. Excelente. Bueno, vamos a sacar la última taratata. Hasta sí me gusta. ¿Cuál es tu deporte favorito? Bueno, Aleja, mi deporte favorito, sin duda, el baloncesto. Pues mi vida ha sido siempre de hacer mucho deporte. Participé desde intercolegiados pues con el municipio, con la selección y después estuve mucho tiempo en la selección y de verdad que es un deporte que me apasiona mucho. Me alejé mucho tiempo, pero le cuento pues que ya volví a empezar, volví a las canchas en estos días, entonces ya estoy participando de los torneos del municipio y me siento súper feliz de poder hacer lo que de verdad me apasiona, entonces sí, sin duda el baloncesto. Ah, excelente, si quieren ir a ver la gestora social entrenando baloncesto, lo pueden hacer. Bueno, vamos llegando al final de nuestro programa En Contexto. Daisy, agradecerle primero que todo por estar aquí en este espacio. No sé si quisieras dejarle un mensaje a la comunidad, como por último. No, pues gracias a ustedes por invitarme. Es un espacio que es rico contarle a la comunidad, pues también qué se está haciendo desde la parte de gestora social. Mensaje para la comunidad es pues a nuestros niños y niñas, adolescentes, que hay que cumplir los sueños, ¿cierto? Todo lo que nos guste hacerlo, hay que luchar por lo que hacemos, cuando tengamos una carrera en mente hay que tratar de sacarla adelante, entonces a toda la comunidad decirles que tenemos que luchar por este municipio, hay que hacer que este rinconcito sea igual de agradable siempre, quererlo mucho y seguir siendo esas personas que acompañan a las otras, que siga existiendo esa solidaridad con las personas cuando lo necesitan, que siga habiendo esa calidez humana que hay en nuestro municipio, entonces es decirle también que acá estamos, en lo que yo pueda colaborar, en lo que pueda hacer parte, pues ahí van a contar conmigo, es una servidora más que está pues al servicio de la comunidad, como a cambio de nada, ¿cierto? Bueno, decirles que seguiremos trabajando incansablemente por
por la comunidad y por hacer pues con que todos esos proyectos que tengamos en mente en pro de la comunidad pues se puedan hacer realidad. Entonces, un saludo para todos. Bueno, Daisy, gracias por estar con nosotros en este programa y gracias a ustedes por conectarse cada 8 días y estar pendiente de este magazine en contexto. Recuerden seguirnos por nuestras redes sociales Alcaldía La Unión y Alexander Osorio Londoño. Nos vemos.